going to live to enjoy it. Come with me, murderess. Come with me. La apnea del sueño es un trastorno común en la que la persona que lo sufre hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Las pausas pueden durar entre unos pocos segundos y varios minutos. Por lo general, la respiración vuelve a la normalidad, a veces con un ronquido fuerte o con un sonido parecido al que la persona hace cuando se atraganta. ¡Ay, Omar! Casi siempre, la apnea del sueño es un problema crónico de salud que altera el sueño. La persona pasa de un sueño profundo a un sueño liviano cuando hay una pausa en la respiración o cuando la respiración se vuelve superficial. Por esta razón, el sueño es de mala calidad y se siente cansado durante todo el día. La apnea del sueño es una de las principales razones por las cuales una persona puede sentir mucho sueño durante todo el día. Podemos establecer tres tipos de apnea del sueño según su gravedad. Si se pausa la respiración de 1 a 10 veces por hora durante la noche, es leve. Si se pausa la respiración de 10 a 30 veces por noche, es moderada. Y si se pausa la respiración más de 30 veces por hora por noche, es grave. La prueba más importante para diagnosticar la apnea del sueño es la polisonografía. Actualmente esta es una prueba que se lleva a cabo en un centro hospitalario y consiste en conocer todos los detalles de lo que ocurre mientras el paciente está durmiendo. Mediante la colocación de diversos electrodos y sensores, se registra la actividad eléctrica del cerebro, la actividad muscular, la frecuencia cardíaca, el movimiento ocular, la concentración de oxígeno en la sangre, los movimientos respiratorios y el acceso del aire. Con la lectura y análisis de todos estos datos, se determinará si padece apnea del sueño y su gravedad. Para tratar estos síntomas e intentar mejorarlos, la persona adulta, sobre todo las personas con sobrepeso, deben llevar una vida adecuada, es decir, comer alimentos que no tengan grasa, realizar ejercicio por lo menos de forma habitual y no beber alcohol ni fumar tabaco. El ronquido da la primera pista. La observación directa de los padres y la afirmación del sueño para verla luego con el médico es un método muy práctico. Hay que consultar con el pediatra que realizará un examen visual. Si aprecia unas amígdalas grandes, es más sencillo el diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño.
se ven a simple vista las amígdalas hipertróficas, es necesario realizar una polisomnografía. Se realiza colocando sensores a lo largo del cuerpo. Su función es registrar el mayor número de valores corporales durante el sueño. Movimientos de las piernas, de los ojos, pulso, tiempo, que duran las apneas. Además, se hace un encefalograma. Otras son la cirugía con radiofrecuencia, la cirugía con láser, la terapia con presión aérea positiva. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that? Sueño da lugar a cansancio, falta de sueño, falta de concentración, ronquidos, fatiga, somnolencia, depresión y cambios de humor. A causa de todo lo nombrado anteriormente, se pierden los estribos. Esto hace que al sujeto le resulte difícil mantener a sus amigos porque se irrita con facilidad. Se tendrán más dificultades también para mantener relaciones sexuales.
afirmación. El ronquido da la primera pista. La observación directa de los padres. La afirmación. Otro hablando. Vemos todo un acto de cariño y amor. El gato ha corrido. Vergonzoso. ¿Estás ahí tocándose o qué? Eso ha molado. Marta está sufriendo un orgasmo. Marta. Ay, vale, esto no lo va a ver nadie, ¿no? Esperemos. A ver, un momentito, que la enchufa bien. Vale. ¡Acción! El ronquido da la primera pista. La observación directa de los padres y la filmación del sueño para verlo luego con el médico es un método muy práctico. Hay que consultar con el pediatra. El ronquido. No, es de ello. ¿Esto tiene de sentido? ¿Cómo afecta la apnea del sueño en la tecnocolombia? Anteriormente se pierden los estribos con facilidad. Perdón. A ver, tendré que decir cómo afecta. De la más leve a la más grave. Un besito. De la más leve a la más grave. La más leve es de pocas palabras. Está el otro por ahí haciendo el cabrón, ¿sabes? No. Estoy partiendo la polla. Estaba bailando, joder. Buenas tardes. Ey. Pipi, 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 pipi. La persona pasa por un sueño profundo, me he equivocado. Casi tonto. ¡Tachan, se ha ido la luz! ¡Ay, que no paga! ¿Aguanto? Vale. ¡Hola! ¿Qué tal? Esta es nuestra conclusión. Bueno, pues pensamos que es una patología muy importante en la cual debemos de centrarnos y llevar una vida muy saludable, ¿vale? Haciendo ejercicio y dejar atrás los malos hábitos. ¿Verdad, Andrés? Sí. Otra vez, ¿no? Sí.